Entonces, para comenzar, lo que yo hice fue cogí unos macarrones y los herví y también herví huevo y también herví papas que lo voy a echar ahora. So, what I did was, I'm sorry, perdóneme si le molesta que hablo en español, pero no puedo hacer dos videos y quiero llegar a los dos géneros de personas que hablan inglés y español. So, I boiled the macaroni, boiled the eggs, and I just boiled some potatoes. And then we're gonna mix this together, but before that, we're gonna add a few other stuff. Antes de revolver todo eso, vamos a hacer otra cosa, ¿ok? Porque le vamos a añadir. Voy a coger una cebolla. I'm gonna cut a little bit of onion. También tenemos mayonesa. We also have mayo. Sorry if you can't. I'm gonna put it like this. Mayo. We're gonna cut an apple, whatever apple you will like. I like the yellow and the green. And also, we're going to put some cream cheese. También le vamos a echar queso de crema. So, ya voy a picar esto y voy a picar esto y ya voy a hacer esto. I'm gonna cut this and I'll be right back. Okay, so now that I'm done putting everything in here, I like to mix everything before I put the cream cheese and the mayo because it's just easier that way. Entonces lo que voy a hacer es, pues, ligarlo todo junto. Yo prefiero hacerlo así porque se me hace más fácil ya cuando tengo que poner la mayonesa y también el queso crema. I was saying before that I'm sorry if I speak Spanish and English in the video and it bothers you guys, but the truth is I was doing English videos for a long time and people kept asking me to do them in Spanish, but I really don't have the time to sit here and make two different videos. I am a mother, I'm a businesswoman, I'm a wife, and you know, the time that I could be doing videos, I could be doing orders. I don't like my clients to wait, so I'd rather do that and do them in English and Spanish. Estaba explicándole a la gente que habla en inglés que por mucho tiempo la gente me pedían hacer los videos en español e inglés, pero tuve un comentario esta semana que la muchacha dice que parecía que estaba en un avión porque yo estaba hablando inglés y español, y me dio una gracia porque la gente, tú sabes, no quiero criticar lo que ella dijo porque si a ella le molesta, tú sabes, pon el video en silencio y mira el video en silencio. Pero yo lo hago porque yo soy madre, esposa, tengo mi propio negocio y el tiempo que puedo estar sentando haciendo un video en español o en inglés o hacer dos, puedo estar haciendo las órdenes de las muchachas que hacen sus pedidos. A mí no me gusta dejar la gente esperar. Bueno, ya que está todo ligado,
Vamos a coger el queso crema. This is the cream cheese. And, you know what? I'm going to get a new spoon or whatever. Voy a coger un cubierto limpio. Y le voy a empezar a echar. Vamos a hacer dos cucharadas bien grandes de queso crema. O dos y media. Y vamos a agregar. Y le pueden echar, yo le digo que tipo, yo no sé lo que las otras personas le dicen, pero en Cuba se le dice piticoa, que son bolitas de green beans, I mean green peas, the sweet ones, you could add those. I don't have, but I wanted to add it so bad. And you could put bell pepper if you want to. También le pueden echar aquí si ustedes quieren, pero a mi esposo no le gusta, entonces yo no le echo. Ahora, vamos a coger mayonesa. And we're going to put at least half the bottle of mayo in there. Okay. Vamos a echarle más o menos la mitad del pomo de mayonesa. Ahí. Y si le hace falta más, entonces después tú le echas más, pero yo prefiero echarle la mitad. Mi mamá cuando lo hace así, en una caja grande, ya le echa un pomo entero. When my mother makes it, she puts a whole bottle of mayo. I like to put half because I did a small box of macaroni, but if you do like a huge box, you will need a bottle or two. Y así la ligamos. Es que, oh my god, qué rico huele. It smells so good, you guys. Wow. You continue doing this, and then you are set for your macaroni potato salad. Y it's done. Ya está. Lo único que falta es decorarla. And all you need to do is decorate it. And what you could do is you could decorate it like with bell pepper, and I'm going to show you how. La puedes decorar como tú quieras, pero yo lo hago con un ají, y entonces yo voy a dejar las fotos finales para que ustedes vean cómo yo lo hice con el ají. Porque ahora estoy cocinando tantas cosas de una vez. Okay, so I'm going to show you with the bell pepper. Picture at the end on how I decorate the salad and you're done. Y ya. Bueno, ojalá que les guste el video. Prueben la receta y déjenme saber si les gustó. I hope you liked the video. Try the recipe out and let me know if you liked it. Bueno, aquí está. Y antes que se me olvide, yo solamente hiervo el pollo y lo pico, tú sabes, sin desmenuzarlo y echárselo y ligarlo, pero como no tenía ese tipo, le eché de este. So, I usually boil the chicken and tear it apart and mix it in there, but I didn't have that kind of chicken, I just had breast, so that's what I used. Okay. Bye.